pienso que el sazón que hemos manejado nosotros y la calidad del producto. El 22º Ayuntamiento de Ensenada cumplió sus primeros 100 días de actividades en los que Ensenada va primero. En materia de seguridad, se entregaron más de 1,700 uniformes y kits con equipo básico de primer respondiente. Se adquirieron 23 patrullas nuevas y se realizaron diversas capacitaciones, entre ellas la implementación del modelo de policía de proximidad, mediante las que la comunidad cuenta ya con una policía mejor capacitada, trabajando de la mano con la sociedad. Ensenada va primero. Los diputados de la 22ª legislatura del estado seguimos trabajando para ti, para Baja California. Dejamos de ser uno de los congresos más caros del país al aplicar nuevas medidas de reducción de gastos, logrando un ahorro de más de 126 millones de pesos, los cuales se convertirán en más y mejores programas de educación y salud. 22ª legislatura, un congreso de resultados. Oye, ¿y desde cuándo conoces a Susy? Desde la universidad, pero como que siento que ha cambiado un poco, ¿no? Sí, ¿eh? Desde su viaje a encontrarse a sí misma, parece que es otra. ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Sorpresa! Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Anteriormente era muy complicada la México-Puebla, había mucho tráfico, mucha inseguridad, muchos accidentes. Antes de que estuviera la autopista, pues todo era más lento, ¿no? A mí lo que más me interesa es el tiempo, entonces ya con la autopista pues está más desahogado todo. Con la modernización de las conexiones, Pachuca, Puebla, Toluca, Cuernavaca, el tránsito hacia la ciudad es mucho más rápido y más seguro. En 15 kilómetros de traslado, la gente se está ahorrando aproximadamente una hora. Ha mejorado mucho el tiempo de recorrido y llevo con más seguridad a mis pasajeros. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho, Gobierno de la República. El 30 de marzo comienza el libre comercio de las gasolinas y el diésel en Baja California y Sonora. Serán los primeros estados en transitar de un modelo de proveedor único a uno de competencia. Con la apertura llegarán nuevas marcas con presencia internacional y habrá más opciones para elegir por calidad y servicio. Esta transformación traerá a Sonora y Baja California nuevas inversiones, empleos e infraestructura. Comisión Reguladora de Energía. Somos la tierra que nos vio crecer. Una tierra tan grande como nuestros sueños. Somos el viento que nos abraza en las mañanas. Somos el mar que nos reta a seguir adelante. Somos la pasión, el trabajo, la fiesta, el buen humor y también el mal humor. Somos los tacos de pescado y también los de adobada. Somos la bufadora, que a veces ni bufa. Somos todas las generaciones de Pancho. Somos todo esto y mucho, mucho más. Porque somos ensenadenses. 135 aniversario de Ensenada. Tenemos mucho que contar. ¿Qué tal? ¿Cómo que nos recomienda? Yo les recomiendo disfrutar la banda ancha de su celular, que ahora llega al doble de mexicanos. Sobre todo ahora que ha bajado hasta en un 43% el costo de la telefonía móvil. Y como ya es fácil cambiar de compañía telefónica conservando el mismo número, uno puede escoger donde más le convenga. Eso suena muy bien. Y se ve mejor, como su tele, que ahora tiene mejor imagen y más canales gracias a la señal abierta de televisión digital. Infórmate, Instituto Federal de Telecomunicaciones. Somos una empresa que se orienta a la gente que busca una nutrición balanceada. Fabricamos barras de avena 100% naturales. Antes nosotros estábamos teniendo una productividad muy baja. Hacíamos las barritas a mano. Tenemos productos pues con variedad de peso, con variedad de dimensiones. Estamos muy agradecidos con el gobierno por el apoyo que nos dieron. Hemos logrado mejorar nuestros procesos para que siempre el cliente pueda recibir el mismo tipo de producto. Estamos siendo ya un proveedor confiable. Somos más competitivos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Yo nací en Ensenada en el año de 1923, un 16 de abril.
me recibí de abogado el 14 de julio de 1951 con una tesis profesional de Derecho Constitucional que se llamó Baja California Norte debe de ser Estado. Fue tan importante este tema que asistieron senadores y diputados al examen. Fue una cosa que se le dio mucha importancia, pero lo curioso fue que al día siguiente llegaron los líderes de la Cámara de Diputados a las 7 de la mañana a pedirme tesis y que me presentara en Palacio Nacional a las 11 de la mañana porque íbamos a ser recibidos por Miguel Alemán. Entonces pasaron 2 meses, ya estamos el 1 de septiembre de 1951, día del informe presidencial. Entonces él anuncia allí que se va a iniciar el estudio de la posibilidad de transformar el territorio en Estado. Bueno, el legado que le doy es que se siga luchando por la educación, por el restablecimiento de los valores morales. Yo he participado mucho, haciendo un llamado frecuente a la unidad nacional, al entendimiento de las gentes, a la búsqueda de los fines generales de Ensenada, a los fines generales del país, que los busquemos sin quién es el autor de la receta, ¿no? Pero eso hay que hacerlo, eso lo hacemos. Todos los años que tengo mi vida política y en mi desempeño de la profesión como notario o como litigante, pues ha sido eso. He querido ser ejemplo, porque lo puedo, porque me nace, pues la conciliación, la amistad, la oportunidad de platicar, de orientar a las gentes, siempre lo he hecho en mi profesión como notario, como abogado, como funcionario de gobierno y como político, también buscando siempre la conciliación, el acuerdo de voluntades. El 22º Ayuntamiento de Ensenada cumplió sus primeros 100 días de actividades en los que Ensenada va primero. Servicios públicos y desarrollo urbano. Se rehabilitaron más de 40.000 metros cuadrados de vialidades dañadas. Se adquirieron 8 camiones recolectores de basura. Se rehabilitaron 8 unidades ya existentes, contando en total con 28 camiones para eficientar el servicio de recolección de basura doméstica. Trabajando de la mano con la sociedad. Ensenada va primero. Muchas felicidades, señor alcalde. Muchas felicidades, presidente Marco Novelo. Muchas felicidades, señor alcalde. Presidente, muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Señor presidente, muchas felicidades. Muchas felicidades, señor presidente. Muchas felicidades, cumpleaños. Y como decimos en Carna, Otaño, 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 feliz cumpleaños, señor. Muy feliz cumpleaños, señor presidente. Dios le bendiga y feliz cumpleaños. Muchas felicidades, hoy en su cumpleaños. Que este día sea para ti de lo mejor. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, alcalde. Feliz cumpleaños, alcalde. Muy feliz cumpleaños. Alcalde, muchas felicidades. Cumpleaños. Muchas felicidades, presidente. Igualmente, todos. Presidente, muchas felicidades en su cumpleaños. Felicidades, presidente. Felicidades, presidente. Happy birthday, Mr. President. Alcalde, Villa Botón. Alcalde, feliz cumpleaños. Presidente, muchísimas felicidades. Feliz cumpleaños. Señor presidente, felicidades. Deseándole un muy feliz cumpleaños. Muchas felicidades, señor Novelo. Una cosilla, doña señorita. Marco, muchas felicidades en tu cumpleaños. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Alcalde, feliz cumpleaños. En nombre de todas las líderes de la colonia. Feliz cumpleaños. Felicidades, hoy es tu cumpleaños. Felicidades. Muchas felicidades en este tu cumpleaños. Felicidades, Marco. Cumple mucho más. Muchas felicidades.
felicidades, alcalde. Señor presidente, feliz cumpleaños. Marcos, muchísimas felicidades en este día tan especial. Felicidades, compadre. Te deseo lo mejor en tu día. Felicidades, tío. Te mandamos un beso y te queremos. Tío, felicidades, que pases un buen día. Desde Riverside, California, tu amigo Ramón Álvarez, mandándote un fuerte abrazo por este día de tu cumpleaños. Y también te manda Rusty Bailey un fuerte abrazo también. Saludos. La pases muy contento en tu cumpleaños. Muchas felicidades, de todo el corazón. Te deseo de todo corazón que tengas un día precioso. Te deseo todo mi corazón. A Marco Antonio, que sea muy feliz el resto de su vida. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto y por supuesto el envío desde aquí, desde las instalaciones de Canal 29 PSN. Este es su programa Lánzate, Jorge Díaz, al presidente municipal Marco Antonio Novelo. Por motivo de su cumpleaños vimos este regalo sorpresa, este video sorpresa de todos los colaboradores, familia, la familia que conforma el matrimonio Novelo y Barry, por supuesto, señores padres al final en este mensaje. También comentarles que estamos, como lo dije ayer, presentando la entrega del ciudadano distinguido. El día de hoy fue el licenciado Guilevaldo Silva Cota, ahí lo escuchamos muy claramente. Por supuesto, también hablar enseguida de que ya en unos minutos más estará con nosotros David Farfán García y, por supuesto, su señor padre Isaac Núñez Farfán. Y me da mucho gusto que el día de hoy vamos a conocer un deportista en la disciplina de gimnasia. Vamos a platicar con él y ahorita, en unos minutos más, después de que presente unas notas, estaremos aquí en el lado positivo de la cuestión del deporte ensenadense, de la persona que se dedica, es gracias también al respaldo de los padres, gracias también a los entrenadores, al equipo médico, a todos los que están detrás de un deportista. Vámonos con Lili Téllez, el comentario: acepten todo, pero no vendan su voto. Empezamos. Soy Lili Téllez para SDP Noticias. Las elecciones en el Estado de México son un negocio y el grupo que trae más dinero para invertir es el PRI. Personas que viven en el Estado de México me comentan lo que les ofrecen, de cuánto y me piden guardar su anonimato. Las despensas del PRI se reparten en cajas pequeñas. Traen un kilo de frijol, un kilo de arroz, una lata de atún, aceite y papel sanitario. A veces también traen un kilo de lenteja y medio kilo de azúcar. Por poner una lona de Alfredo del Mazo en sus casas les pagan 200 pesos, con derecho a quedarse con la lona después de las elecciones. También reparten relojes, sombrillas, toallas, bolsas y gorras con logo del PRI. Para grabar un anuncio les ofrecen mucho más, 5,000 pesos. Les dicen que se comuniquen por WhatsApp con una señora de nombre Mireya Salazar para acudir a un casting a la Colonia Condesa. Ahí elegirían solo a 6 o 7 personas, pero todos los que vayan al casting tienen que llevar su credencial para votar. Las rutas de combis, camiones y microbuses que salen de Indios Verdes en la Ciudad de México hacia Ecatepec, Tecámac y Coacalco traen leyendas con pintura blanca en los vidrios traseros que dicen: todos con Del Mazo, apoyamos a Del Mazo y duro con Del Mazo. A los transportistas les prometieron subir el precio del pasaje si gana el PRI. En las colonias Guadalupe Victoria, Santa Clara, Cerro Gordo y San Pedro Jalostoc les ofrecen 1,000 pesos de casa en casa, piden credencial para votar y acta de nacimiento. Así se reparte el dinero de nuestros impuestos para quedarse con el Estado de México como si fuera una empresa y que, por supuesto, les va a redituar por mucho lo que dure el sexenio. Buen consejo de Andrés Manuel López Obrador y de Josefina Vázquez Mota. Acepten todo, pero no vendan su voto. Soy Lili Téllez, gracias. Ahí lo tienen, Lili Téllez, el comentario del día de hoy. También quiero presentar enseguida al secretario de Educación en Baja California, del gobierno del Estado de Baja California, Miguel Ángel Mendoza, donde él declara que los maestros ya están pagados. Escuche usted bien, los maestros en Baja California ya están pagados.
por lo que solicita ya no dejen sin clases a los niños de la entidad. ¿Lo escuchamos? Veamos esto. Mira, yo lo que te comento hasta ahorita, al día de hoy ya les pagamos a todos. Ya los maestros ya están pagados. Okay. Entonces, si el CENTE quiere decir, no, pero no está regularizada las pensiones y por eso no va a haber clases, pues yo diría, vamos dándole el peso que debe tener esto. ¿También, ¿no? El aguinaldo se pagó? Se paga mañana. Okay. Mañana ya le pagamos ese adeudo a los otros maestros que no les habíamos dado. Entonces, pues yo simplemente es decir que sean conscientes y que una vez que ya se solucionó este problema de los interinos, bueno, no dejar sin clases a los muchachos, ¿no? O sea, no sé si tú tengas hijos en edad escolar, si lo tienes te genera un problema porque dices, ¿dónde dejo al muchacho? ¿No? Entonces, es la consideración. Sabemos, y yo soy muy respetuoso de la parte laboral, sabemos que ellos tienen derecho, pero también tienen obligaciones, y la obligación es dar clases, la obligación es que lleguen a dar clases. Si ya les resolvimos la parte del pago de interinos y solamente está pendiente lo que hace falta por devengar, bueno, la otra parte, y que es justa su reclamo sobre pensiones, no lo mezclen, pues, y nos permitan dar clases. Pero esa es mi opinión como autoridad. No, gracias, doctor. Bueno, aquí destaco varias frases. No lo mezclen, es un problema tener hijos en donde los dejo. También destaco el interino, está supliendo precisamente el espacio que deja uno que se jubila o se retira del servicio activo docente. Y esta parte no cuenta, esta parte es, ustedes que están dando clases, a ustedes sí les pago para que no me afecten. Y los que estuvieron trabajando todos estos años, que dieron y entregaron su vida precisamente por decidir formar sociedad como son los maestros, no le interesa al gobierno, al Estado. Se me hacen muy ligeras las declaraciones y no son contundentes en cuanto a solucionar el problema del pago de las jubilaciones o de los pensionados, porque ya lo hemos estado aquí dando a conocer, igual que otros medios, y se me hace irresponsable el no atacar el problema de frente. Sabemos que es un problema que, según el gobernador, es de la federación en todo el estado. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Quién se está quedando con el dinero? ¿Se están yendo a las campañas, como lo que vimos con Lili Téllez, o se están quedando con el dinero? Y lo que más le interesa a los gobiernos de las entidades de la República es hacer el negocio, hacer el business. Yo digo que aquí el tema, todos los sectores y todas las dependencias son importantes. Cualquier trabajador que esté al servicio del Estado mexicano, sea federal, estatal o municipal, merece ser pagado de conforme a derecho y lo que la ley corresponde. Pero este tipo de declaraciones, me imagino que este secretario de Educación no tuviera el pago por 6 meses y que estuviera ahí, trabajaría igual. Aquí sí puedo yo decir una diferencia. El maestro tiene la convicción. Un servidor público como este, en el tipo de declaración que acabo de escuchar, estoy seguro que no. Estoy seguro que ya estaría buscándole por otro lado. Mal, muy mal. Ahora bien, me voy a ir a una presentación en un reconocimiento que se le entregó al asesinado periodista Javier Valdés. Esto fue en el 2011, en septiembre, y le pido a usted, ponga atención en cada una de las frases de lo que usted también va a escuchar y a leer. Adelante. Muchas gracias al Comité para la Protección de Periodistas por esta distinción que para mí no tiene parangón. He alimentado mi alma enjuta con las expresiones en la calle, abrazos y apretones de mano y palabras en las que me he guarecido. Este premio es la suma añejada y nutritiva de todos esos abrazos. He sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo. Y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno. Un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Y no parece haber opciones ni salvación y muchas veces no hay a quien acudir. En mis libros he contado la tragedia que vive México y que debe avergonzarnos. La niñez recordará esto como un tiempo de guerra. Tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre. Y esta es una forma de asesinar el mañana.
somos homicidas de nuestro propio futuro. Esta es una guerra, sí, pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos. Y los gobiernos de México y Estados Unidos, las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias. Dedico este premio a los periodistas valientes, a niños y jóvenes que viven una muerte lenta. He preferido darle rostro y nombre a las víctimas, retratar este panorama triste y desolador, estos pasos agigantados de tomar atajos hacia el apocalipsis, en lugar de contar los muertos y reducirlos a números. Este premio es como un faro de luz del otro lado de la tormenta, un puerto seguro más allá de la tempestad. En Río 12 hemos experimentado una soledad macabra porque nada de lo que publicamos tiene ecos ni seguimiento y esa desolación nos hace más vulnerables. Y a pesar de esto, con ustedes, con este premio, puedo decir que tengo donde guarecerme y sentirme menos solo. Muchas gracias. Ahí lo tienen, gracias al diario El País, el diario español, también tiene una corresponsalía aquí en México, en la Ciudad de México. Al que vieron y escucharon es Javier Valdés, el periodista asesinado. Y yo creo que tiene mucha razón en lo que comenta, porque también recordemos que la desintegración familiar, la descomposición del tejido social, conlleva a este tipo de acciones, tanto lo que hemos estado viviendo todos los días a lo largo y ancho del país. La frase de hoy, le voy a pedir a Alfredo, gracias Alfredo. Gracias, Martín, por supuesto, y Ciar Gortázar, que todos los días aprendo de ellos. Lo que un niño, esta es la frase, lo que un niño hace puertas afuera, lo aprendió puertas adentro. Talmud, muchas gracias. Gracias a la comunidad judía en la Ciudad de México por enviarme esta frase muy importante. Lo que un niño hace puertas afuera, lo aprendió puertas adentro. Gracias. Y la caricatura de hoy es con relación a esto, si lo podemos ampliar un poquito para decir lo que dice, ahí reconoce el de la PGR que sí, que México es un lugar peligroso para los periodistas, pero es lo mejor, un reino que se vive la impunidad. Por hoy, ahorita lo vamos a poner un poquito más amplio, la caricatura de hoy, para que usted alcance a apreciar lo que dice en esta caricatura de hoy. De índice político, no sé si ya lo tenemos. Ok, y bueno, eso lo voy a presentar más adelante. Nos vamos a ir rápidamente al saludo de Andrea Rodríguez. Ella es la directora del Centro de Formación Marketing Político, donde estoy acudiendo a recibir varios cursos, también conocer a los diferentes actores que son los consultores políticos, son los que realizan campañas, y toda esta parte se la quiero demostrar. Pero antes escuchemos el saludo de Andrea Rodríguez. Un gusto a todos nuestros amigos de Lanzan de Baja California y a Jorge, gracias por estar aquí en la Ciudad de México en el curso intensivo de manejo de prensa y crisis. Les doy la más cordial bienvenida a estos cursos para todos los que nos interesan la política, los gobernantes, legisladores, asesores y todos los que queremos hacer de la política una mejor forma para vivir, y les mando un abrazo muy fuerte y bienvenidos. Un gusto a todos nuestros amigos. Ahí lo tienen, Andrea Rodríguez, directora del Centro de Formación Marketing Político en la Ciudad de México. Estoy a unos meses en estar de nueva cuenta allá y, por supuesto, en el mes de noviembre en la Cámara de Diputados para la aprobación de presupuesto de egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Pues bien, le voy a presentar esta entrevista que le realiza la foto. Perfecto, gracias Alfredo. Bueno, sí, ahí reconoce el de la PGR, el titular. Bueno, sí, México es peligroso para los periodistas, pero en cambio es un paraíso para la impunidad. Y dígame usted si no, que se vive la impunidad, incluso en la ciudad de Ensenada, que hemos presentado casos como el titular de la OMT, como la cuestión de cómo maneja esta dependencia
donde tal parece como que aquí es el privilegio de vivir en la falta de cultura de la legalidad, pero por lo pronto esa es la caricatura de hoy que le hace índice político. Gracias. Y nos vamos a ir con Carlos Alarraqui, quien es entrevistado por la directora del Centro de Formación Marketing Político, Andrea Rodríguez. Si lo tenemos listo, adelante. Estoy muy contenta de presentar un capítulo más de Las Mentes del Marketing Político y en particular de recibir hoy a uno de los más grandes publicistas que ha dado México. Responsable de campañas publicitarias de Telcel, Soriana, Sección Amarilla, Banamex y muchas más. En 1993 incursionó en el mundo de las campañas al llegar casi por accidente a la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Y Julio, desde entonces ha participado en campañas políticas de diversos personajes de la alta esfera. Sin duda, un pionero de la mercadotecnia política en nuestro país. Carlos Alarraqui en Las Mentes del Marketing Político. Carlos, es un privilegio tenerte en Las Mentes del Marketing Político. Muchas gracias, Sandy, por invitarme. Gracias a ti. Te lo aprecio. Gracias. Carlos, platícanos, tú durante muchos años te habías dedicado al marketing comercial de importantes empresas nacionales y casi por accidente llegas a la campaña de Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo fue? Pues un día me hablan Paco Ibarra, que es el dueño de un núcleo de radio muy importante. Me dice, oye, Carlos, acabo de dar tu nombre a un señor que se llama Liévano Sáenz, que es el director de comunicación del PRI, para que te entreviste, porque Ernesto Zedillo, coordinador de Colosio, ¿sí?, está buscando agencia. ¿Te interesa? Sí. Me dan cita con Zedillo, voy a ver a Zedillo, el coordinador. Me empieza a hacer preguntas, no sé qué. Y le dije, pues mira, yo así que digas que mucho marketing político no sé. La verdad, no tengo idea. Pero me dice, no, pues nadie. Es primera vez que lo estamos haciendo. Claro. Le dije, pero yo tengo un amigo mío que es experto en marketing político, es ecuatoriano, vive en Miami. Y él nos pudiera ayudar. Tráelo mañana. Pues, ¿cómo que tráelo mañana? Estás loco. Dice, tráelo mañana. Bueno, esta semana. Le hablo a Roberto Chavarría. Me dice que por supuesto no. Que no pierde el tiempo. Que es una absoluta pérdida de tiempo. Que ni nos van a contratar. Y Bueno, voy a suspender poquito esta entrevista que le realiza. Y quiero agradecer a Marco Antonio Novelo Osuna, pues desearle por primera ocasión su cumpleaños. Gracias, felicidades para ti, para tu familia. Pasa. ¿Cómo te encuentras? Excelente, pues mira, no quise pasar. Dime, te escucho. Bueno, sí, sí, muy contento, muy contento. Aquí comiendo con mi familia. Siempre he sido una persona que la fortaleza es la familia, ¿no? Y así tiene que ser. Y por eso estoy trabajando incansablemente, pues, para mejorar la calidad de vida. Los centenarenses, lo vamos a lograr, Jorge, lo vamos a lograr porque cada día se suman más y más centenarenses en este proyecto estamos trabajando, siento yo tranquilo, pero con buenos resultados, el poco tiempo que llevamos como en esta administración, pero ahora llevamos, hay que sumar más y más, porque este proyecto es importante para mí porque quiero mucho Ensenada, ¿no? Hoy estuve en la Riverol con el personal de Vialidades, trabajando con ellos, platicando con ellos y,
Y eso es el tema humano para algo importante y vamos con todo, ¿no? Gracias a ti también a los medios de comunicación, que son los promotores natos, ¿no? Para el desarrollo económico y social de Ensenada, ¿no? Yo los quiero felicitar, te felicito a ti también. Estoy muy contento cumpliendo los 58 años. Ah, pues estás joven, Novelo, y te quiero agradecer la atención que tienes para PCN, la atención que tienes para los medios, la apertura y por supuesto también el que seamos nosotros parte de ser el puente de comunicación entre las autoridades, entre los servidores públicos y por supuesto lo más importante que es la sociedad para el cual tú te comprometiste el 1 de diciembre. Mira, Jorge, vamos a seguir trabajando en tres rubros importantes, que son sanear las finanzas. Yo no vengo aquí, como se dice, no a patear el bote, yo vengo a resolver los problemas financieros del municipio y los estamos logrando paulatinamente, ¿no? También se lo dije a los senadenses, cumplir con los servicios públicos. Ahí vamos, despacito pero seguro, ¿no? Y hicieron gran gestor entre el gobierno federal y el gobierno del Estado, ¿no? Y eso también para mí es muy importante. Y sí, el gobierno federal me ha apoyado bastante. Había un enfoque muy especial para Ensenada y también el gobierno del Estado, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, que sumar. Te mando un saludo a ti, Jorge, y a los ensenadenses. Y seguir trabajando, ¿no? Esa es la palabra. Trabajar y trabajar con rumbo, ¿no? Correcto, pues muchas gracias Marco Antonio Novelo, una felicitación y un saludo para toda tu familia de parte del programa Lánzate, de parte de aquí del personal de PCN y pues adelante y aquí estamos y los medios por supuesto se suma para mejorar la calidad de vida. Sí, Jorge, sí. Para mí es muy importante estar contigo y hablé con mi comunicación social, quiero informar a la sociedad de los avances de los 160 días. Es importante para mí estar contigo, tu programa, ¿no? En donde se presenta un video de los avances, cómo recibí el ayuntamiento, qué es lo que hemos hecho en estos 160 días y así pues la sociedad estará informada, ¿no? Muchas gracias, claro que sí, de hecho lo afinamos muy bien, tener este avance, el antes y el cómo va en estos 5 meses. Muchas gracias, Novelo. Por supuesto, nos pondremos de acuerdo con el director de comunicación social y una vez más, una felicitación y pues que la sigas disfrutando con la familia próximamente, abuelo, un abuelo joven, como te lo dije hace días. Sí, estoy muy contento. Gracias. Muy contento. Y gracias por hablar y un saludo a los senadores y ahí vamos por buen camino. Gracias, un saludo, hasta luego. Gracias. Luego. Ahí lo tienen, amigos, es Marco Novelo, está, como usted lo escuchó, con la familia, está departiendo pues este día y lo que nos acaba de informar, agradecerle la confianza para el programa, por supuesto que va a estar aquí con nosotros, por supuesto que nos va a estar comentando todo esto y vamos a seguir con el video de esta. Adelante, seguimos con el video. Se llevan muy bien, quedan encantados, nos acompaña Ernesto al elevador y dice, bueno, nada más les tengo que aclarar que están concursando con otras 5 agencias. En la madre. Claro. Sí, como no, gracias. Y me dice, Roberto, te lo dije, pero eres necio y no aprendes. No regreso ya, estoy muy ocupado. Perdón. Llego a la casa y le dije, no, quieren concursar, yo no lo voy a hacer. Y mi mujer, que es bastante ingenua, Cintia, dice, a ver, eres un idiota, ¿qué te pasa? Porque Cedillo va a ser secretario de Hacienda. Le dices que no vas, te va a meter a la cárcel. Cuando sea claro. Secretario de Hacienda. Ay, sí, verdad, tienes razón. Ahora le hubiera dicho que está loca, pero antes le dije, tienes razón. Y presenté la campaña, pasé a quitar una 3, nos quedamos 3. Volvimos a presentar en base a lo que los estudios de mercado habían dicho. Y no me volvieron a hablar. Y una noche, como a las 11, estaba viendo León UDG, porque yo le voy a León.
Ah, mira. Y me hablan, Carlos, te habla el licenciado Cedillo. ¿Perdón? El doctor Cedillo. Ajá. Pásamelo. Me dice, ¿ya estás en tu casa? Le dije, sí, como gente normal, ¿tú? Me dice, no, aquí dándole duro. Oye, Carlos, una pregunta. ¿Cómo hago para filmar un spot con la repetición del discurso de Donaldo del 6 de marzo? Le dije, pues no lo filmes. Le dije, ya lo tienes en video. Le dije, tienes todo el video del evento. Uh-huh. No, pero lo quiero filmar. Entonces le dije, es una mamada, estás loco. Le dije, no, hablo en serio. Ajá. Le dije, ahí está Fernando Solís Camara contigo. Sí, a ver, dile que venga la agencia. Yo me bajo para allá. Y a partir de ahí empezó todo. Me enseñó estudios de mercado. De ahí sacamos Bienestar para tu Familia. Y y el resto ya es historia. Se cuenta solo. Sí. Carlos, para un personaje como tú, ¿cómo debe ser una campaña política? Es que mira, la campaña política como definición es una idiotez. Absoluta idiotez. ¿Qué es una campaña política? Es la oportunidad que tiene un candidato de presentarse en sociedad. Como a los 15 años. Ya acabaste. Eso es todo. O sea, sus antecedentes, su trayectoria, sus propuestas y voten por mí, por favor. ¡Qué fácil! Si no tienes más, eso es una elección presidencial. El candidato es un producto y es un producto de consumo. Sale en puros canales masivos. ¿Por qué salen canales masivos? Para que lo compren. Sí. Va. Sigo con la analogía del candidato. Tiene que tener una bonita etiqueta, que no significa que esté bien vestido. Claro. Una bonita etiqueta para que lo agarres del anaquel, ¿no? Su competencia está al lado del anaquel, al lado de él. Bueno, tiene que ser bastante distinguido para que lo decidas. Para que escoja. Y ahora hay más productos. El sabor. Ese es el contenido de su discurso. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? El rico, ese es el que vas a tomar. Uh-huh. La publicidad para que compres el producto. Y luego, ¿cómo pagas en el súper? Con una tarjeta de plástico. ¿Y cómo haces tu voto con otra tarjeta de plástico? Con otra tarjeta de plástico. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y se enojan que no es producto de consumo. Es un súper producto de consumo. Platicábamos que, pues estas veces de que hay muchas más campañas, que los tiempos se están acomodando y bueno, pues han surgido nuevas gente que quiere dedicarse a la consultoría. ¿Tú qué consejo les darías a estas nuevas generaciones? ¿Cómo deben hacer esta labor? Primero, que estudien. Segundo, que sean humildes. Porque yo llevo 1,000 años en este negocio y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. Número 3, que no se dediquen porque tienen mucha competencia. Hay muchísimos y que no tienen ni la más remota idea. Carlos, ha sido para mí un honor que estés con nosotros. Andy, muchas gracias. Hasta que se me hizo. El honor ha sido para mí. Andy, gracias por invitarme y les deseo mucho éxito. Van muy bien y que Dios los bendiga. Muchas gracias, gracias. Igualmente. Bye. Buenas. Esta fue una producción del Centro de Formación en Marketing Político. Derechos Reservados, México 2017. Más capítulos en www.lasmentes.centroemktpolitico.com. Ahí lo tienen, gracias a Andrea en la entrevista que le hizo a Carlos Alarraqui. Y también, por supuesto, ya vamos a estar con el gimnasta Isaac Núñez Farfán, David Farfán García, su padre. Aquí estamos muy contentos, ya estamos empezando a preparar esta entrevista. Vamos a hacer un corte y también, por supuesto, agradecerle a Novelo. Ya me mandaron un mensaje para ponerme en contacto con el director de comunicación social, Luis Lobo. Y, por supuesto, la felicitación, quien realizó el video, muy creativo. Y lo importante aquí que fue la sorpresa, ¿verdad? Entonces, gracias y vámonos al corte porque al regreso estaremos con Isaac Núñez Farfán.
El 22º Ayuntamiento de Ensenada cumplió sus primeros 100 días de actividades en los que Ensenada va primero. En materia de seguridad, se entregaron más de 1.700 uniformes y kits con equipo básico de primer respondiente. Se adquirieron 23 patrullas nuevas y se realizaron diversas capacitaciones, entre ellas la implementación del modelo de policía de proximidad, mediante las que la comunidad cuenta ya con una policía mejor capacitada. Trabajando de la mano con la sociedad, Ensenada va primero. En Bambis Car Wash te ofrecemos servicio de lavado, aspirado, almohol, encerado, aromatizante y somos especialistas en detallar tu carro. Visítanos en Avenida Miramar y Calle 10, a un lado de Coctelería Mazatlán. En Bambis Car Wash esperamos tu auto. El 22º Ayuntamiento de Ensenada cumplió sus primeros 100 días de actividades en los que Ensenada va primero. Manejo eficiente de los recursos públicos. 200 millones de pesos ante la UNESCO Nepal para el mejoramiento del medio ambiente. Inversión etiquetada del Fortasec y Ramo 33, alcanzando una cifra histórica de más de 450 millones de pesos que se ejecutarán en beneficio directo de la población ensenadense. Trabajando de la mano con la sociedad. Ensenada va primero. Los diputados de la 22ª legislatura del estado seguimos trabajando para ti, para Baja California. Dejamos de ser uno de los congresos más caros del país al aplicar nuevas medidas de reducción de gastos, logrando un ahorro de más de 126 millones de pesos, los cuales se convertirán en más y mejores programas de educación y salud. 22ª legislatura, un congreso de resultados. Bueno, como lo dije, este día importante lo anuncié ayer. Ya se encuentran en esta mesa Isaac Núñez y David Farfán García, padre, el gimnasta. Vamos a conocer a una promesa que estoy seguro que traerá muy buenos resultados. Y ahorita vamos a platicar, lo van a conocer y le vamos a dar seguimiento. Le vamos a poner un marcaje personal a Isaac. Y por supuesto agradecer a David Farfán García por la oportunidad de que tome en cuenta este medio para que nosotros, lo que nos importa en Lánzate, es dar a conocer los valores de familia, los valores del ciudadano, los valores que están en formación, como es el caso de Isaac. Isaac, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte y felicitarte. Tienes muy buenas bases y tienes muy buenos valores. Igual para ti, la verdad, gracias, David, por la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Pues vamos empezando. ¿Desde cuándo te dedicas a esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Y cómo es que llegas hasta este nivel deportivo? Acércate un poquito al micrófono. Practico gimnasia desde los 4 años. Uh-huh. ¿Qué edad tienes ahorita? 17. ¿Estás pequeño? Sí, uh-huh. Ok. ¿Y luego? Y bueno, pues he estado en competencias últimamente. Ajá. Y bueno, vamos a ir a un centroamericano el próximo mes. ¿En dónde va a ser? Tú, mira, tú relájate, estás con un amigo, estás aquí en tu programa, este es tu programa que espero tenerte seguido y que también donde te encuentres, que te reporten, nos digas, nos está yendo así, estoy representando a Baja California, estoy representando a nuestro país que se llama México, porque imagino que quieres a México, sí, claro. Como yo también lo quiero y como igual lo quiere tu padre, ¿no? Entonces, con esa sonrisa vamos a platicar. Centroamericanos, ¿cuándo y en qué país o a dónde van a ir? El próximo mes, a finales de junio. En Guatemala, ¿y cómo te sientes? No, muy contento, la verdad. Ya voy de selección mayor. ¿Selección mayor? Sí. ¿Y cuál es la rutina? ¿Son varios ejercicios o cómo? A ver, ayúdame, porque yo en eso sí soy neófito. Ajá. No tengo todo el conocimiento. Tú sí. ¿Cuántos son los aparatos? ¿Cuál es el que te sientes mejor o más cómodo? Ahí estamos viendo una imagen. Gracias a este apoyo que tengo de producción de Alfredo Castro Martín. Ahí te estamos viendo, ¿verdad? Ahí sí. ¿Dónde es? Ahí es caballo con arzones. Ajá, caballo con arzones. Caballo con arzones, sí. Ajá. ¿Y en qué aparato te sientes mejor? Caballo con arzones, barra fija y piso. Y manos libres. Manos libres también. Sí. Oye, ¿y los 4 años pensaste llegar hasta este nivel? Porque eso se llama perseverancia, tener orden, disciplina, ser constante. Y yo creo que aquí lo más importante, Isaac, es el respaldo de la familia, como sí, es el claro. caso de David, que está aquí con nosotros. Agradecerte, David, esta parte. Ahí estamos viendo una salida. ¿Ahí qué fue? Eso es salto de caballo. Salto de caballo. Sí.
Ah, ok, y ahí son los aros. Sí. ¿Y ahí qué tal, cómo te va en esta disciplina? Ahí es mi más flojito, pero ah, okay. Ahí va. ¿Estás perfeccionando? Sí, sí. ¿Qué sí. se necesita para llegar a este nivel? No, pues... ¿Qué es lo que has estado haciendo tú? ¿Cuál sería el comentario para los que se están dedicando a hacer esta actividad tan importante? No, pues mucha disciplina, más que nada. Pues tener bien claro lo que quieres para pues así cumplir los objetivos. David, escuchamos decir a Isaac que a los 4 años... ¿Este tiempo cómo lo has vivido? Al estar viendo el crecimiento, tanto espiritual, deportivo, como ser humano de Isaac. ¿Qué me puedes comentar? Pues entre felicidades y apuros, ¿eh? Desde los 4 años, yo recuerdo que él acostumbraba mucho a andar echando marometas, uh-huh. como cualquier niño, ¿no? Sí. Pero le gustaban mucho las marometas. Uh-huh. Pensé cómo puedo hacerle... para que este niño canalizar eso. La fuerza, la energía que estaba... Exactamente, en aquel entonces estaba el profesor Marcelino Reyes, uh-huh. un señor ejemplar, un digno promotor de la gimnasia en Baja California. Fui con él y le pedí la oportunidad de que si podía mi hijo entrar para practicar la gimnasia, y me dijo, sí, no hay problema, tráetelo. Y desde los 4 años él empezó y aquí lo tiene todavía, ¿no? Oye, gracias David. Isaac, ¿y ahora te llevan por primera vez? ¿Qué pensaste cuando te llevaron la primera vez? No, pues, emocionadísimo. Es mi primera competencia de mayor internacional. ¿Sí? ¿Cuándo fue esto? Bueno, mi primera vez fue en juvenil, el año pasado. Ajá. En Bolivia. Ah, ¿aunque estuviste ahí? ¿Y sí. cómo te fue? Ah, súper bien, para hacer la primera competencia. Ajá. Fueron 2 bronces y en general en sexto. ¿Pero esta es una competencia exclusiva de gimnasia o fue un panamericano? ¿Qué fue? No, panamericano de gimnasia. Ah, ok, exacto. Y ahora te estás preparando para ir a Guatemala. Sí. Ahí estás el ejercicio de piso, ¿verdad? Sí, es manos libres. Manos libres. ¿Y aquí qué tal? ¿Cómo te sientes en ahí? Pues, no, muy, pues contento con los resultados. Ajá. Y he visto mucho avance en un año. Quiero preguntarte, ¿cómo es un día de Isaac desde la mañana? ¿Estás estudiando? Sí, sí, ¿qué estás estudiando? La prepa. La prepa. ¿Estás en qué semestre? En cuarto. ¿En cuarto semestre? ¿Qué quieres hacer ya una vez que concluyas? Aparte de los éxitos que estamos viendo, de esto que te apasiona, te gusta, como es la gimnasia. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué profesión quieres estudiar? Quiero estudiar arquitectura. Excelente. ¿Ve? Estás ahorita construyendo tu futuro en la gimnasia, ¿no? Sí. Oye, entonces platícame, ¿cómo es un día de Isaac desde la mañana? ¿Qué haces? A la mañana. A ver. Pues me levanto, desayuno, uh-huh. Me alisto para irme a entrenar, entro uh-huh. a las 8. ¿Vas en la prepa en la tarde o vas en la prepa en la mañana? En la mañana tarde. Ok, sí. A ver. De 8 a 11 voy a entrenar. Uh-huh. Y de 11 y media a 2 y media, 2:45 a la escuela. Uh-huh. Ahí en Unifront. Uh-huh. Y saliendo voy a comer. Descanso un ratito en lo que se puede. Uh-huh. Después voy a terapias. Uh-huh. Cuidar las lesiones y esas uh-huh. cosas. Claro. Y entro a las 5, de 5 a 7 y media, 8. Entrenar otra vez. Pues básicamente tu día es entrenar, estudiar y también estar en la supervisión de me imagino está un equipo detrás de ti dándote seguimiento. Sí, David, claro. Pues esto es precisamente el ejemplo cuando tenemos muy claro el valor de la familia, ¿no crees? Claro. ¿Verdad que me puedes tú comentar de ver el crecimiento de Isaac, de lo que está platicando ahorita y que nuestro público que lo está conociendo, espero tener la oportunidad también de mañana tener esta entrevista, la voy a llevar a Rosarito para que también la gente en Baja California y en Estados Unidos te conozca, porque es importante eso, el estímulo, el esfuerzo, y verlo reflejado en lo que estamos viendo en estos videos, en esta parte. ¿Cuál es tu meta en lo deportivo? No, pues como todo deportista, ¿no? Llegar a Juegos Olímpicos. ¿Sí? ¿Y estás en ese camino? Sí, sí, sí. ¿Tú me puedes comentar que si podemos hacer ese compromiso de llegar ahí y que me regales una entrevista, aunque sea un saludo, ya que estés ahí? Ah, no, claro que sí. ¿De veras? Sí. Me lo prometo. Aquí lo estás diciendo, aquí con esa alegre sonrisa lo estás comprometiendo sí. a que vengas o que nos llames
Es decir, estamos en Juegos Olímpicos, Jorge. Un saludo a Baja California y, por supuesto, a todos los que te han estado apoyando, que sé que son muchos y que sí. Los principales son tu familia. Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué le puedes decir al joven que inicia o al padre de familia que está viendo este programa, que, en el sentido de cómo apoyar a nuestros hijos? No, pues que siempre estén ahí para ellos, uh-huh. Que los apoyen en lo que necesiten, y pues que estén bien centrados en lo que quieren. Tú sí sabes qué es lo que quieres. Sí, claro. Excelente, esa decisión. David, pues vamos a esperar a que aquí nuestro amigo Isaac me regale un autógrafo, tomarme la foto con él. Ahorita nos la vamos a tomar, por supuesto, pero también esperar esa llamada de Juegos Olímpicos, ¿no crees? Te la vamos a mandar de allá. Excelente, porque tú también me vas a ayudar a que nos regale un minuto, unos 30 segundos, Isaac. Ya dijimos que íbamos a ir. Y así va a ser. Vamos a ir a Tokio. Ah, va a estar en Tokio, primero sí. Dios. Vas a comer allá arroz, todo. ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que más te gusta de los platillos, de los de aquí de México? ¿Cuál es tu platillo favorito? Todos. ¿Tacos? Sí. ¿De los de carne asada, de tortilla de harina, de maíz, de cómo te gusta? No, de lo que sea. ¿Y las salsas? ¿Qué tal para las salsas? No, también. Excelente. Pues yo les quiero agradecer, muchas gracias por esta oportunidad de conocerte, y ya sabes, ya ahorita vamos a apuntar la fecha de que vas a recibir la llamada, que nos vas a llamar, y por supuesto vas a estar en Tokio junto con tu hijo. Primero Dios. Así es, muchas gracias. A ver, tienen amigos, se lo dije, se los comenté, un gimnasta, Isaac Núñez, David Farfán. La verdad, qué importante es cuando nuestros padres nos impulsan, nos apoyan y el respaldo. Y lo principal, uno como ser humano, como es el caso de Isaac, que se dedica y tiene muy claro lo que quiere ser, y estaremos pronto, esperemos muy pronto, estar en esta parte de recibir esa llamada y esa firma de un autógrafo de un gimnasta destacado de nuestro país. Me despido, nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Hasta entonces.